tenemos que prepararnos a hacer algo tan importante que es la ingeniería estructural de nuestro partido. Tenemos que organizar, renovar los consejos políticos principales, el estatal, las presidencias de los comités municipales y las secretarías, para darle ese avance y poder hacer la hoja de ruta que nosotros no hemos planeado con los programas para poder llegar otra vez a esos casi 90.000 votantes y priistas que nos dieron en su ocasión su confianza. Siempre he dicho que son votos transparentes, legítimos y auténticos, y que el adversario precisamente le teme eso, porque su votación no fue legítima, transparente ni auténtica. La convocatoria correspondiente será observándose todos los principios de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad, equidad y transparencia en este proceso de elección. La función nuestra es recibir, analizar y dictaminar sobre el registro de los aspirantes a puestos de dirección y elección popular y revisar sus requisitos de elegibilidad. Elaborar los manuales de organización, formatos, documentación y material electoral que garantice el desarrollo de procesos internos, de elección de los dirigentes y postulación de candidatos apegados a los principios de legalidad, equidad y transparencia, certeza, objetividad